dos temas. El primero es todo el trabajo internacional y de denuncias internacionales que ha asumido la bancada de la Revolución Ciudadana, la bancada de la Dignidad. Recordarles a ustedes que después de la ruptura somos 28 asambleístas y también contamos con adhesión de nuestra compañera asambleísta Verónica Arias de Loja, con lo que esta bancada de la Dignidad también ha podido llevar su voz y su palabra, sobre todo la coherencia y la consecuencia de lo que significa la Revolución Ciudadana para nuestro país. Por lo tanto, esta bancada también en estas dos semanas de receso legislativo asumió una de las responsabilidades que para nosotros era prácticamente obligatoria. Hemos recorrido diferentes instancias internacionales en diferentes países, no solamente socializando, difundiendo con la gente, con la ciudadanía, con los migrantes, sino sobre todo en organismos internacionales, diferentes denuncias que quiero presentarles en esta noche para que ustedes tengan conocimiento y también dar seguimiento a esas instancias donde se han hecho estas denuncias. Y también quisiéramos topar un poco sobre las medidas económicas. Hoy hemos visto y en los medios de comunicación a nivel nacional y a nivel territorial se habla todos los días sobre las medidas económicas. ¡Qué coincidencia! Que escuchemos ser ahora los voceros del gobierno neoliberal a los representantes de las diferentes cámaras y de los grupos de poder económico de nuestro país. Solamente eso es una clara señal de por dónde está dirigiendo la política económica el gobierno del presidente Moreno, al cual vamos a hacer referencia cada una de las partes fundamentales de las medidas económicas para que ustedes también puedan tener argumentos e información. Damos inicio y no sin antes quiero desde aquí dar un saludo y un abrazo solidario, un abrazo de respeto, un abrazo también que busca justicia a la familia del joven de 24 años que fue asesinado hace pocos días en el sector de Mascarilla de mi provincia, de la provincia de Imbabura. Por lo tanto, queremos enviar algo que ya lo hemos hecho público también a través de nuestras redes sociales y como postura de nuestro movimiento y de la bancada a la familia de Andrés Padilla Delgado, este joven asesinado en el sector de Mascarilla. Y lo hemos dicho con claridad, nos sumamos a la indignación y a la exigencia de verdad y transparencia de lo que ocurrió en Mascarilla, que prácticamente cobró la vida de este joven. Un asesinato a sangre fría que tiene que ser esclarecido por el gobierno ecuatoriano. Así que ahí nuestros asambleístas por la provincia de Imbabura, José Chalá y Diego García han elevado su voz también, ya iniciando un proceso en el que busca esclarecer qué fue lo que pasó en el sector de Mascarilla y en este asesinato. Un abrazo muy solidario y muy fuerte al pueblo afroecuatoriano, y especialmente a la familia de Andrés Padilla Delgado. Para dar inicio a esto y los temas que habíamos mencionado, quiero comentarles que desde hace algunos meses hemos empezado o hemos impulsado toda una campaña internacional que busca, sobre todo, poner en conocimiento internacional todos los atropellos que hemos vivido en el Ecuador. Primero, para nosotros un tema de retroceso total en las políticas neoliberales del gobierno que están perjudicando altamente a la mayoría de la población ecuatoriana. Y esto tiene algunas cifras, algunos indicadores que prácticamente desmantelan todas las infamias que han sido proclamadas por los sectores de oposición y por el mismo gobierno cuando hablan del país y del desarrollo económico, que lastimosamente, más que desarrollo, ha estado ligado a devolver privilegios a los grupos de poder económico en nuestro país. Mientras tanto, la mayoría del pueblo ecuatoriano se encuentra en una recesión económica muy fuerte. Segundo, hemos denunciado todo el proceso de desinstitucionalización del Estado y cómo, especialmente a raíz de la última consulta popular, que fue además consulta inconstitucional, se ha promovido todo un desmantelamiento del Estado ecuatoriano, que además sigue la hoja de ruta y el formato del Fondo Monetario Internacional, en el que establece prácticamente un achicamiento del Estado. Y eso, mucho más allá que se ha vendido como una propuesta positiva del gobierno, lo que hace es bajar la calidad de servicios. Por lo tanto, esta desinstitucionalización del Estado va directamente encaminado a la vulneración de derechos otorgados en la Constitución de Montecristi. Esos son los retrocesos que estamos viviendo en nuestro país, producto de esa consulta inconstitucional. Pero además,
Esta consulta que validó la conformación de un Consejo de Participación Transitorio, prácticamente con el pretexto de descorreizar, lo que ha promovido es que todas las autoridades de control en este país sean transitorias o encargadas, figura que incluso no corresponde al mandato de la Constitución. Ese es el grande o el grave retroceso que estamos viviendo en la institucionalidad de nuestro país, por lo cual nosotros denunciamos a nivel internacional que estamos viviendo en un estado, prácticamente en una ruptura del Estado de Derechos y en una ruptura también de los debidos procesos a nivel interno. Y otro de los temas que estamos denunciando también es el bloqueo político. Un bloqueo político que inició en diciembre del 2017, cuando la fuerza de la Revolución Ciudadana, la fuerza liderada por Rafael Correa Delgado, fue prácticamente invisibilizada o atenuada con leguleyadas del sistema de justicia, que en un proceso judicial electoral prácticamente entregó Alianza País al gobierno, dejó a Alianza País sin su líder y sus líderes fundamentales. Nosotros decíamos un poco haciendo el símil, Alianza País sin Rafael Correa es como un café descafeinado. Y en ese sentido, meses después, vemos el desmantelamiento interno del cual ha sido producto justamente ese robo, ese hurto de la organización política en diciembre del 2017. Ese fue el primer desconocimiento que hicieron a la Fuerza de la Revolución Ciudadana. Después fue haber negado nuestra segunda solicitud de reconocimiento formal bajo el nombre de la Revolución Ciudadana. Y esto lo hicieron argumentando que no podíamos llevar el nombre de un eslogan de gobiernos anteriores. Coincide que el gobierno de la Revolución Ciudadana fue el gobierno liderado por Rafael Correa, el líder de la Fuerza de la Revolución. La segunda vez que nos negaron la posibilidad de reconocimiento fue cuando nos negaron llamarnos Revolución Alfarista, diciendo además una falta de conocimiento absoluto de la historia de nuestra patria, diciendo que Alfaro en su época era un hombre liberal. Y en efecto, dijeron además que la Fuerza de la Revolución, como es una fuerza de izquierda progresista que lucha contra el neoliberalismo, no podíamos llevar el nombre de Alfaro. Y esta cuarta que se dio hace días atrás, que causó muchísimo la preocupación de nuestra militancia, fue como nuevamente el bloqueo ordenado por el gobierno de Moreno buscó asidero en los vocales del Consejo Nacional Electoral, quien negó o buscó formas para que la organización política con la que manteníamos una alianza desde el mes de mayo pasado, con el cual, bajo esta alianza, promovimos la campaña y el Plan Nacional de Recolección de Firmas, fue prácticamente desconocida en el CNE y dio la representación jurídica o legal a una persona que es totalmente antagonista al proceso de la revolución. Y coincide que siendo ex militante de Sociedad Patriótica, hoy amenaza a los líderes de la revolución con poner incluso denuncias penales por no entregar 461 mil firmas, que son las firmas del correísmo, que no son las firmas de un membrete o de un nombre de una organización política porque sí, sino son las firmas que cerró todo el país en apoyo a Rafael Correa, a Jorge Glass y al proceso de la Revolución Ciudadana. Qué irónico es realmente lo que está pasando en nuestro país, que una fuerza tan grande como la de la revolución, que además demostró que en 70 días, en apenas 70 días, pudo recuperar o recoger en las calles de nuestro país cerca de 500,000 de firmas, hoy por cuarta ocasión se le ha negado bajo este bloqueo político la posibilidad de reconocimiento formal. A esto se suma una persecución política a los líderes de la revolución que ha sido denunciada varias veces. En estos Facebook Live hemos hecho programas especiales denunciando la judicialización de la política o lawfare que se está llevando justamente en Ecuador y en América Latina. Y aquí la persecución política expresa al tener un preso político como es Jorge Glass. La persecución que se hace a Rafael Correa con procesos incluso de intentos de judicialización que prácticamente han causado el asombro y el bochorno a nivel mundial, que ha llamado muchísimo la atención sobre la ruptura del Estado de Derecho en nuestro país. Y también a todos los ex colaboradores de la Revolución Ciudadana
que ahora estamos enfrentando una serie de denuncias, de atropellos, de amedrentamientos por parte de Contraloría y de Fiscalía. Entre esos, Fernando Alvarado, entre otros. El mismo día lunes yo estaré acercándome, y esto de paso, ya que el bloqueo mediático también ha sido evidente, quiero aprovechar para invitar a los medios de comunicación del país a que me acompañen el día lunes a la audiencia en Fiscalía a la que he sido convocada, para que escuchen todo lo que hicimos en mi periodo cuando honrosamente representé al pueblo ecuatoriano en la presidencia de la Asamblea Nacional frente a los procesos de fiscalización. Así que esto que va a ser el lunes a las 3 de la tarde, ojalá pueda tener la presencia de los medios de comunicación para que evidencien cómo esta persecución política también cae en lo más bajo de la ridiculez de los procesos que estamos llevando adelante. Por eso es que estos temas que estamos denunciando a nivel internacional han tenido el eco y la voz de los parlamentarios ecuatorianos. Y yo quiero comentarles con mucha alegría y con un abrazo muy fuerte y de reconocimiento a nuestros compañeros asambleístas, que el día de hoy incluso se dio una acción muy importante que ustedes la pueden encontrar en sociales de nuestros compañeros, tanto de Doris Solís, Marcela Aguiñaga, Mauricio Proaño, Carlos Viteri y de la parlamentaria andina Pamela Aguirre, quienes estuvieron hoy con el secretario general de la OEA, con Almagro, decirles que, bueno, tenemos también nuestras posturas políticas que son propias de la dinámica regional. No es que tengamos tampoco mucha afinidad con ciertos organismos, pero ya que el Ecuador es parte y ha suscrito y tratados internacionales con estos organismos de la cual somos parte, entonces es necesario que estos organismos que tienen al Ecuador como parte de sus miembros también se enteren lo que está pasando en el país. Y hoy el secretario general de la OEA, Almagro, ha recibido a nuestros compañeros parlamentarios para recibir el documento que propone y que cuenta desde diciembre del 2017 todos los atropellos inconstitucionales, todo bloqueo, toda esta persecución hasta la fecha. Ese documento que aprovecho haciéndolo público porque queremos agradecer también el trabajo que hace el equipo de abogados de este proceso de la revolución, encabezado por el compañero Virgilio Hernández, donde están compañeros como Luis Molina, Natasha Suñeda, David Carrillo, entre otros, han realizado este documento que ha sido entregado en organismos internacionales, el cual denota cuál es la preocupación que tenemos en el Ecuador y por qué la necesidad de denunciarlo. Así que esta acción, que además Almagro ya ha puesto en sus redes sociales, la preocupación de haber recibido un documento que expone todas estas denuncias y especialmente el bloqueo y la persecución. Mantuvieron una importante reunión con el Centro de Investigación de Economía y Política en Washington, donde trataron todo el tema de las políticas de avance de la Revolución Ciudadana, donde gracias a esas políticas de redistribución de la riqueza, más de 2 millones de ecuatorianos pudieron mejorar su condición de vida. Así que también eso fue parte importante de la gestión de nuestros compañeros. Ayer se reunieron con el Grupo Progresista del Congreso de los Estados Unidos, espacio en el que se denunció justamente la vulneración de derechos permanentes que estamos viviendo en el Ecuador. Además, quiero comentarles que nuestra compañera Soledad Buendía ha recorrido varios países de América Latina, entre esos Argentina, Uruguay y Chile, donde ha podido conversar especialmente en Argentina y Uruguay con varias organizaciones políticas progresistas. Estuvo en la Central de Trabajadores Argentinos, en el Instituto Patria, en el Frente para la Victoria, Frente Amplio, etcétera, etcétera, para comentar y buscar también cercanía de esta red de organizaciones políticas progresistas que están viviendo prácticamente los mismos hechos que vivimos aquí en el Ecuador. No solamente retroceso para la política y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, como está pasando en Argentina con las políticas neoliberales de Macri, sino también todo el lawfare, la judicialización. Y vemos los casos de Lula en Brasil, vemos los casos de Cristina en Argentina, donde además nos hemos solidarizado con nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner. Y aunque esto pueda causar cierta crítica en un sector de la población, crean que al ser Cristina Fernández de Kirchner quien encabeza la principal fuerza de oposición al gobierno neoliberal de Macri en Argentina, se ha profundizado todo el proceso de persecución judicial, lo cual ha sido denunciado también por nuestras compañeras y compañeros. Y esto se suma a nuestros casos de persecución política en el Ecuador. Nuestro compañero Byron Valle estuvo también en días anteriores presentando
algunas denuncias, me parece que él estuvo con el compañero Eduardo Zambrano, con nuestro querido Chamo, estuvo presentando esta denuncia en el espacio del Par Latino. Nosotros conocemos bien ese espacio y agradecemos a Elías Castillo, que además es diputado de Panamá y quien es el presidente de Par Latino, por haber recibido a nuestros compañeros y haber recibido esta denuncia. En los años anteriores, yo tuve la oportunidad de ser presidenta alterna del Par Latino y en una temporada también presidenta del Par Latino, y sabemos que esta instancia interparlamentaria es fundamental también para que los parlamentos hagan eco de las denuncias y de la vulneración de la Constitución y del Estado de Derecho en nuestro país, como ha pasado en otros países. Con respecto a algunas de las acciones que hemos realizado también, decirles esto, lo topé en algún Facebook Live. También estuvimos en Cuba en el encuentro de La Habana, que congregó a todas las organizaciones progresistas del mundo, el Foro de Sao Paulo, que lo informé adecuadamente a través de esta instancia, también denunciando estas mismas tesis. Pero además decirles algo que fue importante de nuestra participación del foro. Fue una delegación cerca de 15 compañeros ecuatorianos. Estuvimos ahí con Paula Pavón, Franklin Samaniego, con Pavel Muñoz, estuvimos con Soledad Buendía, estuvimos con algunos compañeros como Galo Mora, el mismo Ricardo, entre otros. Una delegación bastante potente en el encuentro del Foro de Sao Paulo, que además reconoció a la organización política existente de la Revolución Ciudadana dentro de los miembros del Foro de Sao Paulo, y expresó una resolución final sumamente importante que reconoce la persecución política de nuestros líderes políticos. En ese espacio, donde, por ejemplo, Alianza País es miembro del Foro de Sao Paulo, no pudieron estar, no fue nadie. No tienen la capacidad de enfrentar esos espacios y explicar a los países y a los partidos progresistas, ¿cómo es que gente que apostó por un proceso de izquierda hoy gobierne con la derecha? Y eso es lo que pasa en el Ecuador. Y la vergüenza que tienen esos actores, que les impide estar en estos espacios de debate político, fue evidente en el Foro de Sao Paulo, en el que pudimos participar y en el que tuvimos muy buena acogida y el cariño y el reconocimiento a lo que hemos hecho en la Revolución Ciudadana y, por supuesto, a nuestro compañero Rafael Correa. Y hace un par de semanas estuve justamente en Bolivia, por eso tampoco he podido conectarme. Estuvimos en Bolivia, gracias a la invitación del presidente Evo Morales, a un espacio de debate político, debatiendo justamente los retos de la nueva izquierda para América Latina. Como ustedes saben, Evo Morales también está para la reelección presidencial, proceso que se llevará el próximo año 2019, y prácticamente el mismo formato implementado en los países de América Latina se está aplicando en Bolivia contra Evo Morales. Por eso es importantísimo no solamente denunciar los atropellos internos que estamos teniendo en cada país, sino que al evidenciar que es parte de un formato regional, establecerlo como tal, para alertar incluso a países que todavía mantienen gobiernos progresistas como el de Bolivia y actores políticos que están en la disputa real de sus países, la posibilidad de observar con absoluta claridad cuáles son las amenazas que tenemos en nuestra región, que buscan como objetivo fundamental, y no me voy a adentrar en esto, pero sí decirlo, como objetivo fundamental, la toma de los recursos estratégicos y naturales que tiene América Latina. La mayor reserva de petróleo, la mayor reserva de agua dulce, y ahora la mayor reserva de litio, descubierta también en el suelo boliviano, lo hace una presa muy provocadora para los intereses hegemónicos de un sistema capitalista. Pero como digo, esto no lo vamos a topar en este programa, sino que sí quería poner en contexto lo que ha pasado en estas semanas en cuanto a las denuncias internacionales y recalcar el rol fundamental de la bancada de la Revolución Ciudadana. Así como esto, seguimos haciendo un trabajo y cada asambleísta en su territorio ha estado promoviendo diferentes espacios de diálogo y de debate sobre estos temas que acabo de mencionar. Bueno, queremos también en este espacio de Facebook Live nombrar algunos temas sobre las medidas económicas que nos ha preocupado desde el anuncio del presidente Moreno. El presidente dice y dijo en el lanzamiento de sus medidas económicas, las precisó bajo la falsa afirmación de que había recibido un país quebrado. Eso es lo que ahora, con ese argumento, tratan de justificar medidas económicas antipopulares y que afectan principalmente a la clase media y, por supuesto, a la clase popular, es decir, a la mayoría de la población ecuatoriana. En este sentido,
Se desmonta fácilmente el argumento de que recibió un país en crisis y que por eso tiene que afectar a las grandes mayorías. Y lo decimos con toda la claridad y transparencia del caso. Lo podemos desmontar porque además de haber sido una amenaza para el mismo desarrollo del país y la búsqueda de financiamiento externo que ha tenido el gobierno de Moreno, que ha sido prácticamente un efecto rebote, haber dicho que recogieron o acogieron un país en crisis, todos los países se excluyen del tema de la inversión externa, lo cual ha sido muy complicado conseguir inversión internacional extranjera en el último tiempo, pero además las cifras son obvias y evidentes, obvias y evidentes. El cambio de gobierno fue en mayo del 2017, sin un plan económico y con medidas económicas totalmente demagógicas. El 2017 el Ecuador creció en 3%. 3% según las cifras del Banco Central. Este crecimiento refleja que en efecto hubo un buen manejo de la economía del gobierno anterior. Y esto no lo decimos solo nosotros, como siempre, esto va argumentado y esto lo colgamos en las redes sociales para que ustedes también lo puedan tener. Ahí no sé si podemos revisar. De fuente oficial y pública, de diario El Telégrafo. Podemos coger la afirmación de que la economía del Ecuador creció el 3% en el 2017. Esto prácticamente gracias al plan económico del gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que también podemos desmontar? El tema de la tesis del sobreendeudamiento, que lo hemos topado varias veces, pero es fundamental, porque estas son las teorías y los argumentos que los menciona el gobierno y la oposición de manera permanente. Lenín Moreno sigue mintiendo, y aquí ponemos un gráfico que lo hemos compartido anteriormente, sigue mintiendo a los ecuatorianos sobre la deuda. Al hablar de 60 mil millones, el presidente no incluye los más de 10 mil millones de dólares contratados durante su gestión. De igual forma, son una serie de operaciones que, de acuerdo a las leyes vigentes, no son consideradas deuda. Aquí podemos ver nosotros la cronología de la emisión de bonos soberanos, en donde podemos ver el tema de la deuda. Prácticamente aquí vemos durante el periodo del 2014 al 2017, 2017 obviamente los meses de gobierno de Rafael Correa, a mayo del 2017 a la fecha del 2018 con Lenín Moreno. Y aquí están las cifras absolutamente claras. 7.250 millones de bonos soberanos emitidos en 5 años con Rafael Correa, frente a 7.500 millones de bonos soberanos emitidos en 1 año con Lenín Moreno. Es decir, el gobierno de Moreno tiene, en lo que va de estos 15 meses, tiene mucho más endeudamiento que los últimos 5 años del gobierno de Rafael Correa, lo cual desmiente prácticamente esta tesis del sobreendeudamiento. Adicionalmente, la ley del reparto, la ley que le hemos llamado desde la bancada, esta ley del reparto, porque eso es lo que significó, quita o elimina el techo de la deuda, que además debería ser revisado. Lastimosamente, ahora estamos sin corte constitucional que verifique la constitucionalidad de las acciones, pero se puede ver que la eliminación del techo de la deuda, a pesar de ser una medida inconstitucional, también permite que este tipo de atropellos se den y que vayan en contra de la política que ellos mismos denunciaron o que han denunciado durante estos meses. A falta de un plan económico, recurren a estas medidas que los dejan descubierto frente a las falacias que han emitido durante estos 15 meses. Además, la austeridad, la bendita austeridad mencionada justamente por diferentes actores del gobierno. Déjenme mostrarle una de las gráficas, igual que es señalada por una de los diarios ecuatorianos. Aquí menciona con absoluta claridad, el gobierno, el actual gobierno, gasta 33% más que su antecesor. Es decir, no se han reducido gastos, no ha habido austeridad, se ha comprobado que el gobierno de Moreno gasta 33% más que el anterior. En números, el gasto por medio del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCO, pasó de 467,6 millones de dólares del gobierno de Correa a 622,8 millones, 155,2 millones más en el gobierno del presidente Moreno. Además, el anuncio de medidas económicas dio una connotación negativa a todas las contrataciones del gobierno anterior hechas bajo el régimen especial, calificándose como contrataciones hechas a dedo. Aquí una
cifra absolutamente clara. Lo que va del gobierno, se ha realizado 11.177 contratos bajo régimen especial. 11.177 contratos bajo régimen especial que llegan a 950,4 millones de dólares en tan solo 15 meses. Escuchen bien, 11.147 contratos bajo régimen especial, y lo menciono y lo recalco, porque ese fue una de las medidas que ha sido mayor cuestionada por los miembros del gabinete actual frente a la política del antecesor. Y esto ha significado 950,4 millones de dólares en tan solo 15 meses. Aquí prácticamente está un gráfico que nos demuestra la contratación pública en el 2018. Aquí podemos ver todo el detalle de los procedimientos, el número del proceso, todo esto, como recalco, lo subimos a las redes sociales para que ustedes lo tengan. Y aquí está, 950,4 millones. Bajo la modalidad de régimen especial. Otra de las demagogias que se viene al piso por sí sola y por la actuación del propio gobierno. Esto, todo esto, bajo además la veracidad de que el precio del barril del petróleo no ha bajado de 70 dólares, aunque en el presupuesto fue justamente de 41.9 dólares, no ha bajado de 70 dólares. Ahora se ha anunciado que varias medidas que van en contra del plan de gobierno de las urnas responden prácticamente a las recetas del Fondo Monetario Internacional, que no nos es nuevo. Recordemos las medidas de ajuste promovidas en los gobiernos, especialmente de los 90, que proclamaban una serie de condicionamientos y un checklist que hacía el Fondo Monetario Internacional al manejo económico de los diferentes países, al cual no solamente involucraban en un tema de una evaluación permanente el manejo de las finanzas públicas, sino recomendaban. Recomendar no es malo, y por supuesto que todas las recomendaciones sean bienvenidas. Lo malo es cuando esas recomendaciones se vuelven de carácter de cumplimiento obligatorio para los estados, como lo está haciendo en este momento para el Ecuador. Achicamiento del Estado, que es una de las políticas nefastas, porque disminuye la calidad de atención y de la dotación de derechos a la mayoría de la población. Y aquí, escúchese bien, prácticamente los espacios o las áreas que más afectadas se vean con la reducción del Estado son salud, educación y seguridad. Justamente las tres áreas que fueron fortalecidas por la revolución hoy se ven altamente vulneradas con despidos masivos. Sí, esos despidos masivos, que también es parte de las políticas que han promovido en este momento, lleva despido de miles de funcionarios. Hasta mayo pasado, y eso lo vimos igual por uno de los medios de comunicación, hasta mayo pasado, 42 mil funcionarios públicos fueron desvinculados. Aquí está, nota de Ecuador inmediato. Mayo 2008, 42 mil funcionarios públicos son desvinculados. Pero con las medidas que se han planteado, se pretende que en un año 160 mil funcionarios sean despedidos del sector público. No es solamente dejar a 160 mil funcionarios, son 160 mil familias. Y lo que de manera inmediata significa un ahorro para el Estado ecuatoriano pasa a ser prácticamente parte de los porcentajes de desempleo en el país, lo que promueve una recesión económica en la economía real. Cada funcionario, cada familia que recibe un salario mensual, gasta y pone un circulante dentro de la economía real. Cuando esa persona o esa familia deja de percibir un salario mensual, pues ese circulante también deja de estar en la circulación de la economía real. Ese es un problema de recesión económica, pero además también es un problema que pone, como digo, en evidencia nuevamente la baja de la calidad del servicio público. Esto en los 90 significó un crecimiento del ONGismo en nuestro país. Lo que no puede solventar el Estado, que además por margen o marco constitucional le corresponde, pasa a ser administrado o suministrado por sector privado y por ONGs. En esa lógica, entonces, volvemos a la vulneración de derechos, ya que esto viene acompañado también de una propuesta de políticas de privatización. No nos alerta que además de las cosas que han sido mencionadas,
de las áreas que van a ser concesionadas al sector privado son TAME, CNT y Correos del Ecuador. De los tres, una de las empresas que realmente tiene rentabilidad positiva y que es muy cotizada porque es parte del área de telecomunicaciones, es CNT, que coincide, es una de las empresas que el gobierno ha dicho que va a dar en concesión a privados. Entonces nos preguntamos de ahí, si tienes una empresa como CNT que tiene rentabilidad, ¿por qué entonces vas a ceder esa rentabilidad al sector privado? Y nos ponemos entonces a revisar toda una política de concesiones que vendrán y que son la puerta para la privatización de sectores estratégicos en nuestro país, lo cual no solamente es inconstitucional, sino vulnera definitivamente todo lo que son el desarrollo y la posibilidad de desarrollo para el país. Pero aquí además vemos que en la dichosa ley del reparto también está el tema de la condonación de deuda. Y nos hemos dicho y hemos escuchado varias cifras. Cada ministro dice una cifra diferente, cada institución dice una cifra diferente. Lo cierto es que son 4.300 millones de dólares en intereses, multas y recargos que son beneficiarios directos los 200 grupos de poder económico más grandes de este país. Y aquí vemos, por ejemplo, en este gráfico, cuáles, según información del propio Servicio de Rentas Internas, cuáles serían los grupos beneficiados. No sé si lo ven, ahí está. Bananera Noboa debe 70.9 millones y solo con la remisión tributaria se le perdonaría 41 millones. Bananera Noboa, aquí está una pequeña reseña, tío político del actual ministro de Comercio Exterior. Banco Pichincha, del dueño de Telamazonas y también banquero offshore Fidelegas. Ahí está. Banco Pichincha, Banco Guayaquil, que ya sabemos prácticamente a quién pertenece y quién es el que maneja Banco de Guayaquil, el ex candidato presidencial, el banquero Lazo. Liquors, que es importadora de licores, Odebrecht. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos. Entonces, ¿dónde está la famosa lucha contra la corrupción? Aquí está, condonándose deuda a Odebrecht, que debe 11.8 millones al Ecuador y de esto prácticamente se le está perdonando 4.5 millones. Entre esos avarios que han sido denunciados oportunamente y que también están en la lista del Servicio de Rentas Internas. Decir que nos hemos reunido con diferentes grupos, mañana mismo queremos felicitar la decisión y solidarizarnos con todo el sector de la economía popular y solidaria que el día de mañana, 31 de agosto, está promoviendo una movilización nacional de todos los sectores de la economía popular y solidaria, que también rechazan las medidas económicas, pero además, frente a la falta de crédito, de posibilidades, de emprendimiento, de los ofrecimientos, de lo que el plan de gobierno ganador en las urnas lo hizo, prácticamente hoy se les ha dado la espalda. Mañana este tipo de movilización son las que realmente tienen que tener el sello de justicia y derechos en nuestro país. Pero hemos conversado tanto con ese sector como con otros sectores de la pequeña y mediana empresa, a los cuales también agradecemos, muchos empresarios también, grandes empresarios que están muy preocupados. Cuando nosotros hablamos, y eso hay que tener muchísimo cuidado, compañeras y compañeros, cuando hablamos del sector productivo, tenemos que diferenciar. Tenemos que diferenciar de los que han apostado por ser corresponsables por el desarrollo de su país y cumplen las normas laborales y cumplen las normas de seguridad y cumplen las normas de seguridad social. Y eso ha permitido que sus empresas tengan un crecimiento importante. Sumado a esto, la protección de la industria nacional y la potencialización que hemos hecho a nivel de comercio exterior. Eso ha generado una empresa responsable. Así como hay estos irresponsables a los cuales hemos señalado y prácticamente se les está perdonando deuda, también hay que reconocer a quienes han apostado por su país. Por eso yo digo, hay que diferenciar claramente a los evasores, que en nuestro país eso se llama violación de derechos. Se llama también en este país, según el Código Orgánico Integral Penal, delito, la evasión de impuestos, a esos que son ahora aliados del gobierno, de Moreno, de Nebot, de la banca privada, de los grupos de poder económico, entre otros, de los que sí han sido corresponsables con su patria y con los que nos solidarizamos por la situación que estamos viviendo en el Ecuador y a los que llamamos también una unión permanente
por esto que se llama país, por exigir y construir un verdadero plan económico que permita mantener lo que el margen constitucional nos dice, cuando dice que tenemos que ir en la búsqueda del proceso del buen vivir para que la familia ecuatoriana, todas las familias, todos los ecuatorianos, mejoren su condición de vida gracias a la política de redistribución de la riqueza. Todos esos sectores se han visto preocupados, pero también se han visto preocupados sectores que trabajan en temas de derechos humanos. Y lo decimos porque en estos días también hemos tenido varias reuniones con diferentes sectores preocupados, por ejemplo, por la eliminación en esta lógica de reducción del Estado, por la eliminación del Ministerio de Justicia. Qué dolor que ahora los derechos humanos sean vistos desde una visión seguritista. Nuevamente, todo el sector de derechos humanos pasa al Ministerio del Interior y sabemos lo que eso significa en retroceso de políticas de derechos humanos para nuestro país, y es una tesis además a nivel mundial. Estos organismos que nos han manifestado su preocupación también nos han planteado preguntas que quiero dejarlas sentadas para el debate de lo social. Nos dicen, si eliminan esta cartera de Estado, ¿cómo entonces se va a sostener y cuál es el futuro? Y en esto queremos preguntar al gobierno actual y al gobierno de turno. ¿Cuál es el futuro de los más de 20 centros de atención y casas de acogida que dan protección y ayuda a mujeres y niños víctimas de violencia? ¿Cuál es el futuro del 40% del financiamiento que ayudaba justamente al sostenimiento de estos centros? Preguntamos también, ¿cuál es el futuro y cuál va a ser el tratamiento de los centros de rehabilitación de menores? De los centros de privación de libertad, que lo que se trata es de toda una política de derechos humanos para la reinserción social. No, ahí están equivocados de visión. No es los derechos humanos una visión seguritista. Los derechos humanos tienen que ser reivindicados por los gobiernos, por tratados internacionales de los cuales el Ecuador es parte. Y tenemos grande preocupación porque el achicamiento del Estado significa hoy dejarnos sin una institución que proteja, vele y construye protección de derechos humanos. Lo dejamos sentado ahora y son varias de las preguntas que tenemos también para el gobierno actual. Y queremos topar el tema de la gasolina súper. Esto que ha causado, y hemos visto en redes sociales una serie de memes incluso, bastante simpáticos, pero hay una preocupación real. Y más allá del chiste, de la broma, del meme, hay una situación real que profundiza esa recesión económica. El gobierno ha dicho, no se preocupen, el quitar el subsidio a la gasolina súper solo afecta a los de la clase alta. Los demás no tienen por qué preocuparse. Pero lo que no se han dado cuenta es que los que utilizaban súper van a empezar a consumir extra o ecopaís. ¿Y qué significa eso? Significa que el Estado tendrá que pagar más y un subsidio mucho más alto por este tipo de combustibles, pero además profundizando el tema de la contaminación ambiental. Esos son temas que no se los trata. Pero si es que no hay una reacción social y ciudadana frente a la subida del súper, alertamos que esta simplemente será una medida de ensayo para la revisión total de los subsidios de combustibles e incluso del GLP. Del gas doméstico. Y en este sentido, también decirles que nuevamente el presidente ha dicho que esto no lo va a revisar él, que ponga una mesa de diálogo, la revisión de los subsidios. Y esto seguramente será el justificativo para anunciar en pocos meses la revisión de los subsidios. Pero más que esto, más sorpresa que esto, sorpresa causa los titulares de los medios de comunicación. No, los titulares de los medios de comunicación no fueron alza de gasolina o de combustible súper, fueron ajuste de precio. Eso es la manipulación de las corporaciones mediáticas atrás de esto están justamente esos grupos de poder económico que nos lamenta y que son realmente los que están gobernando el Ecuador en estos momentos. Frente a todo esto, hay un descontento social. Las medidas que les había comentado, de movilización permanente, de plantones, de cierre de carreteras, de paralizaciones, que hemos visto en los últimos meses, especialmente en el sector de la costa, con el tema de los agricultores y de los pescadores artesanales.
A esto se suma el día de mañana los sectores de la economía popular y solidaria. A esto se han sumado ya algunos sindicatos y organizaciones como las estudiantiles. Realmente necesitamos un debate político-social de altura. Necesitamos un debate no solamente de argumentos, sino de propuestas reales. Y la propuesta real en estos momentos es organizarnos a nivel de todos los lugares, organizar a una clase media que hoy se encuentra altamente vulnerable, vulnerable. Hace un par de años, justamente estaba presidiendo el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, y en esa presidencia promoví lo que es el Foro de Debate Económico Regional. Y ahí el PNUD, que es la Agencia de Desarrollo de las Naciones Unidas, nos decía con absoluta claridad, la sugerencia para los gobiernos es mantener políticas de redistribución de la riqueza que han promovido el mejoramiento de la calidad de vida y han pasado un gran sector de la población de la pobreza a una clase media. Una clase media a la que si no se protege, a la que no, si no se le da todas las políticas necesarias y el apoyo necesario para sostenerse en la clase media, corren el riesgo y la vulneración de regresar a la pobreza. Eso lo vive Argentina ahora con absoluta claridad. Y eso lo empezamos a ver en los indicadores de crecimiento de la pobreza en apenas 15 años de cambio de gobierno. Esos son los sectores a los que ahora convocamos y llamamos a la movilización permanente. Por eso queremos respaldar, y aquí hemos sacado algunos de los titulares y de los anuncios que han hecho los medios de comunicación de estos sectores populares. Sectores que se han declarado en movilización permanente, como también lo ha hecho la Fuerza de la Revolución Ciudadana, declararnos en movilización permanente. Y hoy llamamos a sectores sociales, a organizaciones sociales de todo el país, en todas las provincias de nuestro país, a hacer en sus provincias, a hacer movilizaciones permanentes. Y en ese sentido también convocamos a la tercera movilización de la Revolución Ciudadana, que será el próximo jueves 13 de septiembre aquí en la capital. Estaremos informando oportunamente dónde va a ser el lugar de concentración y a qué hora va a ser el lugar de concentración. Además, porque ese 13 de septiembre es un 13 de septiembre especial. Y así como nos vamos a movilizar, a rechazar las medidas económicas neoliberales del gobierno de Moreno, rechazamos el bloqueo político del que sujeta la Fuerza de la Revolución Ciudadana y rechazamos la persecución política y la judicialización de la política que se está dando en nuestro país. A esto queremos también sumar un momento especial. Y después de la movilización que tendremos, de esta tercera movilización en Quito el 13 de septiembre, estaremos también en un acto simbólico de reconocimiento en un año más de nuestro compañero Jorge Glass. Así que nos sumamos a todas esas actividades, queremos invitar, convocar a la ciudadanía. El 13 de septiembre no es una marcha de correístas, estamos absolutamente equivocados si reducimos el ámbito de debate de la política nacional a un ámbito solamente del correísmo. Esta tiene que ser una reacción social, una reacción ciudadana, una reacción organizada de todos los frentes que están indignados por su patria. Ya no se trata de traición únicamente, se trata de la ineptitud en el manejo de una política que tiene que estar dedicada hacia las grandes mayorías para seguir promoviendo su desarrollo. Y es por eso que todas las convocatorias que salen de los sectores sociales, que salen de la militancia, tienen que ser respaldadas y, por supuesto, a las que sumamos nuestras voces de agradecimiento, de respaldo, de solidaridad. Así que el 13 de septiembre nos estaremos reencontrando nuevamente en esta tercera movilización nacional y esperamos que todas estas mensajes de las diferentes organizaciones sociales realmente lleguen hasta cambiar la lógica de un gobierno de transición de derecha, y lo decimos así porque este gobierno está siendo un gobierno de transición a la derecha, para luego lo que buscan es que se consagre un gobierno de derecha. Y esto lo único que puede parar y lo único que puede cambiar el rumbo de esa lógica con la que están trabajando y gobernando en este país los grupos de poder económico, los social cristianos a la cabeza de Nebot y otros actores de la política nacional, es la fuerza popular organizada y movilizada. El 13 de septiembre tenemos una cita en nuestra tercera marcha nacional y también será la celebración
del cumpleaños de nuestro compañero Jorge Glass. Queremos, como siempre, enviar algunos saludos a algunos de nuestros compañeras y compañeros que nos siguen en estas transmisiones. Decirle a nuestro compañero Pablo desde Santo Domingo de los Áchilas, mandarle un abrazo muy fuerte. Hoy estuvimos, a propósito, en reunión con algunos de los actores de Santo Domingo que también están proponiendo temas de organización muy importantes en los sectores populares. Saludos desde Loro. Muchas gracias a Miguel Ángel López. Saludos desde Ponce Enríquez, desde nuestra querida provincia de la Azuay. Gonzalo Chávez, un abrazo muy fuerte, espero pronto estar en Cuenca, en Azuay, espero comunicarles para podernos ver personalmente. Saludos desde Atacames, gracias a Cristian Javier Vázquez, decirles que también, a propósito de este saludo de Atacames, por favor, en cuanto se pueda, en cuanto puedan, la ruta del espondilus, conocer nuestra patria, primero Ecuador, maravilloso realmente ver el desarrollo, además de unas de las zonas que fueron devastadas por el terremoto que tuvimos aquí en el Ecuador, ver cómo se ha levantado con el esfuerzo de su gente, en la que el primer momento tuvo un impulso del gobierno como tenían y que lastimosamente hoy se ve abandonada por una falta de política gubernamental. Todo el esfuerzo es prácticamente gracias a la apuesta y al trabajo de su gente y de los sectores organizados en nuestra querida provincia de Manabí y también en el sur de Esmeraldas. Saludos desde Naranjal, nuestro Guayas, Ricardo, Lainez. Gracias desde Cuenca también, ahí está, estamos en nuestra sede del colectivo de bases viendo Facebook Live. Gracias, compañero Efraín, gracias a todos los compañeros que se organizan en los colectivos a nivel de todo el país. Saludos a Chimborazo, a Roque Santos, muchas gracias, a la Sierra Centro. Estados Unidos, Canadá y Europa. Gracias, compañeros migrantes. Ayer tuvimos un conversatorio, además, muy especial con nuestros militantes de colectivos aquí en Quito, pero también con nuestros migrantes de Estados Unidos y Canadá. Esperamos tener pronto un conversatorio con nuestros compañeros de Europa, conversando justamente y dando información y argumentos de debate sobre el retorno de las políticas neoliberales en nuestro país.